pregunta un poquito difícil de responder porque es muy importante en mi vida y dijéramos cambió mi vida y mi posición social y política y me dio como una referencia para ser yo. Y yo a veces pienso que ser feminista es normal. Simplemente ser feminista, yo nací en el momento, en la época en que otras mujeres luchaban por el voto, entonces me tocó ser feminista de alguna manera, era normal. Yo pensaría que en el siglo XX, mitad del siglo XX y siglo XXI, todas las mujeres deberíamos ser feministas. Es difícil decirla porque yo no creo en los hombres feministas, pero sí creo en los hombres que creen en la inclusión y en la igualdad. Y les toca a los hombres transformar cosas para poder admitir que las mujeres somos iguales a ellos. Ellos tienen que cambiar, no nosotras cambiarlos a ellos. Es los hombres cambiar para admitir la igualdad, relaciones de igualdad, relaciones de no discriminación. Entonces no es que el hombre sea feminista, sino que el hombre se transforme para trabajar por un mundo en igualdad, que es como algo por lo que todos deberíamos luchar. La igualdad es un bien grandísimo de la humanidad, por lo que todos deberíamos luchar, hombres y mujeres. Y en esa lucha nos encontraríamos más tranquilamente. Entonces no es hombre feminista, sino hombres que creen en la igualdad. A mí me parece que las jóvenes sean feministas y se organicen de diferente manera, me parece muy bueno y es normal que sea de diferente manera. En este momento hay redes sociales. En los 90 y 80 no había redes sociales, no había internet. Entonces es una forma diferente de organizarse y relacionarse. Yo creo que reciben una herencia muy positiva de lo que algunas de nosotras hicimos y creo que eso es muy bueno. Yo todavía no logro ver muchas diferencias políticas o teóricas, pero veo es como formas comunicativas diferentes. Esto lo veo muy positivo. Le doy la bienvenida, les agradezco que existan, me parece rico que hagan todo el escándalo que puedan y a ver si logramos entre nosotras que ya estamos mucho más grandes y ellas jóvenes cambiar el mundo y dejar a los que llegan después una sociedad más igualitaria, una sociedad que crea en la no discriminación. Yo soy feminista porque hubo sufragistas y gente que luchó porque pudiéramos entrar a la universidad. Y nosotras dejamos otro legado, un legado de la lucha por la igualdad. Y seguramente que ahora se habla de igualdad, diferencia. Antes hablábamos de, éramos más binarias en las relaciones de género. Después aparecieron la población LGTBI, que además también está basada y aliada indudablemente en el feminismo. Y ahora toda esta proliferación de conceptos son basadas en todo lo anterior. Creo que es como una escala o espiral positiva. No dijéramos escala para no ser tan esquemáticos, pero sí es como una cosa en espiral que me apoyo en lo que había y voy para adelante. Y creo que yo agradezco mucho a esas chicas jóvenes y me parece delicioso verlas con ese ánimo de lucha para cambiar el mundo. En Colombia tenemos una dificultad para las feministas y es el conflicto armado, porque el conflicto armado nos ha tapado o nos ha quitado nuestra agenda, que son los derechos sexuales y reproductivos, la libertad, la igualdad, porque hay un gran movimiento y hay un movimiento de víctimas y un gran problema con las mujeres en el conflicto armado. Entonces eso ha sido, entre comillas, un problema, pero también lo hemos sabido aprovechar porque eso ha crecido el movimiento de mujeres en Colombia. Pero uno de los grandes retos que tiene el feminismo en Colombia es que el feminismo de verdad se alíe o se meta en la construcción de paz y que esa paz sea construida con las mujeres desde el feminismo, o sea, que sea una paz construida con un adjetivo o dos adjetivos que son la igualdad y la no discriminación. Si logramos eso en Colombia, hoy es un gran reto que tenemos. Y tenemos que buscar que las feministas nos metamos a construir la paz con esos adjetivos.